Pues hizo un poco tarde porque se demoró la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí. Vamos a tratar tres temas. El primero, como todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles. El segundo es la presentación del plan de salud, algo muy importante. Terminamos de recorrer hospitales del IMSS Bienestar, 80 hospitales, el fin de semana, en Tlaxiaco terminamos, y después de esta gira se presenta el plan de salud nacional. En términos muy generales, para no consumir mucho tiempo, y ya luego tanto el doctor Alcocer, secretario de Salud, como Zoé Robledo, director del Seguro Social, y todo el equipo de salud van a hacer una presentación más amplia a los medios de información para que se conozca a detalle este plan. Y lo tercero de hoy es entregar los premios a los jóvenes, Premio Nacional de la Juventud, que nos acompañan aquí. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Ese sería el formato que se va a tratar en esta conferencia, en este diálogo circular. Y vamos también a abrir después para preguntas y respuestas, como siempre. Entonces, comenzamos con el quién es quién en los precios. Siéntese, de favor. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. El quién es quién en el precio de la gasolina. En la gasolina regular tenemos el precio con el más alto, con el margen más alto en Culiacán, Sinaloa, Golden Gas, 21 pesos con 13 centavos por litro, un margen de 3 pesos 31 centavos por litro, mientras que la más económica de regular, Grupo Divala, en Centro Tabasco, 17 pesos con 77 centavos por litro, un margen de 27 centavos. En la gasolina premium, la más alta con el margen más alto, Mega Gasolineras, Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, 22 pesos 79 centavos por litro y un margen de 3 pesos 86 centavos. Lo bueno es que en la Ciudad de México hay muchas opciones para darle la vuelta a esta gasolinera. Y Cuernavaca, Morelos, presenta el precio más bajo a 19 pesos por litro en Super Servicio Carga Gas con un margen de 43 centavos. En el diésel, el más caro lo encontramos en Reforma Gasolinera, Hermosillo, Sonora, 22 pesos 44 centavos por litro, un margen de 3 pesos 17 centavos. Y el más económico en Tecamac, Estado de México, con 19 pesos 50 centavos por litro. Servicio González, con un margen de 38 centavos. Las marcas más caras es Chevron, Redco, Shell y Arco. Chevron sigue manteniéndose en este lugar, como veremos en un rato, poco honroso. Y Orsan, Lagaz, Rendichicas y Total, que por cierto, Rendichicas y Total tuvieron una baja considerable en sus precios promedio al consumidor. Las acciones de verificación a las estaciones de servicio, a las gasolineras, atendimos 366 denuncias y quejas presentadas a través de la app, hicimos 273 verificaciones y visitas, 32 bombas inmovilizadas, y fueron tres gasolineras las que ahora no se dejaron verificar. El servicio Gran Avenida en Puebla, Puebla, en el Boulevard San Felipe, Caftor Araba Soar en Amozoc, Puebla, en la carretera federal Puebla-Tehuacán, y Silao Gas en Silao, Guanajuato, en la calle 5 de Mayo, para que evitemos ir a esas gasolineras que no se dejan ni verificar y que estaremos atendiendo con fuerza pública. 109.382 descargas de la app en ambos sistemas, y de acuerdo a la app, que no tome en cuenta el margen de precio, digo, el margen de ganancia,
tenemos la más barata de regular en Cárdenas, Tabasco, a 17.59 por litro, la más cara 21.85 en Los Cabos, en Premium la más barata 18.97 por litro en Cuernavaca, Morelos, y en Santana, Sonora, el más caro a 22.99, el diésel el más económico en Medellín de Bravo, Veracruz, a 18.99 y el más caro en Churumuco, Michoacán, a 22.96 por litro. Y siguiendo las instrucciones del señor presidente, estamos el día de hoy entregando el reconocimiento a las gasolineras y marcas que han tenido los mejores precios y las mejores condiciones de servicio a lo largo de estos 6 meses del ejercicio. Si podemos pasar rápidamente el jingle de 15 segunditos mientras decimos que el aliado del consumidor es la anterior, el aliado del consumidor en la categoría de marca es Orsan y Lagas, que han sido las que en los 6 meses han presentado las mejores condiciones de servicio y sobre todo los precios más bajos en todo el país. Orsan y Lagas, que es el anterior, por favor. Y en la categoría de estaciones de servicio que han sido aliados del consumidor, tenemos dos gasolineras, el grupo Divala en Centro Tabasco, que a lo largo de los 6 meses siempre ha tenido el precio más bajo, y tres gasolineras que son de un mismo grupo, Izabal 3, Costa Cálida y Moratines, en Los Mochis, Sinaloa, que se mantuvieron como los más caros durante 4 meses. No se oye. Bueno, después lo escuchan completo porque no hubo sonido y se los dejamos de tarea. Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor. Pues el Profeco, que ahora va a ser, los jóvenes no la van a conocer, pero los que estamos más betabeles sí, va a ser nuestra señorita Cometa, que le pone estrellitas a Orsan y a Lagas como categorías en marca, las más baratas, y a estas dos gasolineras de Los Mochis y de Centro Tabasco y Los Mochis Sinaloa, porque una ha mantenido los precios bajos, la otra hizo un esfuerzo extraordinario para bajarlos, y tenemos aquí mantas que se van a colocar en los tótems de servicio. Bueno, ya nos va a ser presidencial la manta. Esta manta se la entregamos a Ernesto Vibriesca Lizárraga, representante del grupo Izabal Ahome de Sinaloa. Si la recibe, por favor, para que la coloquen en el tótem. Por el gran esfuerzo que hicieron al bajar sus precios, eran los más careros 4 meses y ahora son de los más económicos. Gracias. Muchas gracias por ese esfuerzo. Y también a Roberto Guillermo Ugalde, el representante de Grupo Divala de Centro Tabasco, que siempre han sido los más económicos en todo el país. Pásenle la receta a los demás. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y la doble tachita al grupo Seca Gasolineras en Guanajuato, las más careras de manera constante en todo el país, y Orsan del Norte en San Pedro, Nuevo León, con la categoría de marca en Chevron, la marca más cara en todo el país. A esos no les damos manta, les damos una tacha tipo señorita Cometa en la app de Litro por Litro, que además tienen doble tacha. Muchas felicidades y muchas gracias por el esfuerzo y el apoyo al consumidor, que ustedes sí son aliados del consumidor. Y doble tacha la tienen casi 100 gasolineras en el país que no se han dejado verificar o tienen procesos penales en la Fiscalía General o los hemos encontrado con rastrillos. Entonces, una cosa es ser indiferente al consumidor, que es la categoría con una tachita, y otra cosa es pasarse de rosca y ser delincuentes. Por eso tienen doble tacha.
En el gas LP, el precio más alto para tanques estacionarios lo encontramos en Gas del Caribe, en Solidaridad Quintana Roo, 11 pesos por litro, con un margen de 5 pesos 37 centavos. La más económica, que se ha mantenido así muchos meses, Central de Abastos de Tehuacán, en Santiago Mihuatlán, Puebla, 7 pesos 23 centavos por litro, un margen de 1.89 por litro. Mientras por kilo en cilindros, el más caro en Chetumal, Quintana Roo, a 20.74 por kilo, un margen de 9 pesos con 10 centavos. Ahí varios expolíticos que les gusta presionar para que en Chetumal estén caros los energéticos en general. Y Sony Gas tiene el precio más barato en Tlocolula, Oaxaca, a 15 pesos por kilo, un margen de 4 pesos 70 centavos. Felicidades a Sony Gas por el esfuerzo que ha venido haciendo. Y en las verificaciones realizamos 39, 13 con infracción, 3 negativas a verificar, 5 de 199 básculas inmovilizadas, un margen del 3%, bastante bueno esta semana, 12 de 36 vehículos inmovilizados, ahí no estuvimos tan bien, 33%, 4 autotanques de 37 inmovilizados y 46 cilindros de 42 lotes, 16 cilindros, que es el 2%, con problemas que ponen en riesgo la seguridad de los consumidores. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. Como saben, el sistema de salud mexicano está segmentado. La población está dividida en sus derechos y posibilidades de atender su salud según la inserción laboral y posibilidades económicas de pago. Como puede observarse, en la primera imagen, por favor, hay notables diferencias entre las instituciones en cuanto a número de establecimientos de salud, fuente de financiamiento y la administración de la prestación de servicios de salud. Los servicios estatales en las 32 entidades federativas y el IMSS-Bienestar atienden el 55% de la población mexicana y sin embargo cuentan con solo el 21% de los hospitales del país, y no es la única diferencia. Bajo los principios de la Cuarta Transformación, el gobierno federal se propone alcanzar el acceso universal a la salud de toda la población, para lo cual se hace imprescindible transformar e integrar el sector. La siguiente, ahí está bien, por favor. De acuerdo a la experiencia recogida en las giras de visita a los hospitales regionales del IMSS-Bienestar, hemos entendido que lo establecido en el cuarto artículo constitucional con servicios integrales de salud y medicamentos gratuitos para toda la población es una necesidad. Esta premisa se logrará desarrollando la estrategia de atención primaria a la salud como ordenador del sistema nacional. La población mexicana hoy padece diferencias en el acceso y la calidad de la atención. Para superar esta inequidad, mejorar la calidad y eficiencia de la atención de la salud, se propone crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Para ello, el señor presidente ha decidido ampliar la inversión en 40 mil millones de pesos en el presupuesto. La organización de los servicios de salud estará basado, repito, en la atención primaria de la salud, y todos los esfuerzos convergerán en el interés de mantener sanas a las personas con los riesgos para la salud controlados. En estos siguientes minutos vamos a ver el desglose de estos puntos. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Como pueden observar, el Instituto de Salud para el Bienestar funcionará como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Salud y refrendado por ley. Tendrá entre sus objetivos proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a la población sin seguridad social,
así como impulsar, bajo la coordinación general de la Secretaría de Salud, una mejor articulación entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Destaco la labor que cumplirá para la interacción del derecho a la salud con otros derechos humanos, como es la educación, la vivienda, el agua y saneamiento y el ambiente sano. La siguiente, por favor. La organización de los servicios de salud estará basada, como dijo el señor secretario Alcocer, en la atención primaria de la salud, garantizando el acceso gratuito a servicios y medicamentos para todas y todos, igualdad, integralidad y continuidad en la atención sin restricción para ningún tipo de padecimiento como era en los años anteriores. Todos los esfuerzos convergerán en el interés de mantener sana a las personas con los riesgos para la salud controlados. Las actividades de promoción de la salud y la prevención de enfermedades serán desarrolladas a sus máximas capacidades, sin descuidar la atención a los enfermos a través de redes integradas de servicios de salud que incluyen hospitales y servicios especializados. La siguiente. Como ven, en una primera etapa, las funciones básicas del instituto vamos a desarrollar que no falten médicos y especialistas en todos los establecimientos de salud, que la infraestructura y su mantenimiento sea el adecuado, que no falten medicamentos en ninguna parte de los establecimientos de salud del país, y vamos a basificar al personal que hoy labora por contratos eventuales y de honorarios como un elemento de justicia laboral. Hoy existen cerca de 87 mil trabajadores en situación precaria. Están definidas las principales herramientas con las que trabajaremos para impulsar un mejor sistema nacional de salud. Acuerdo con los estados, comunicación y diálogo interinstitucional, regionalización de los servicios y un nuevo modelo de atención, gestión del cambio organizacional, promover la participación social y reclutar y preparar a médicos y enfermeras. Paso a desglosar los ejes principales o la función principal del instituto. La siguiente lámina, por favor. Como ven, en la estrategia de abasto, garantizar que no falten medicamentos, se definió una política integral de abasto basada en tres ejes principales: compras públicas eficientes, planeación del suministro y distribución. La siguiente, por favor. En esto estamos viendo el abasto. En este proceso de compra consolidada, estamos viendo la compra de medicamentos y material de curación para atender el 2020. Se coordinarán acciones con las entidades federativas para formalizar acuerdos de colaboración entre la Federación y la Secretaría de Salud estatales. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de necesidades a efecto de que el requerimiento consolidado cuente con elementos de planeación que atiendan las demandas reales de los usuarios de servicios médicos a efecto de garantizar una atención médica integral. La siguiente. A la fecha, la compra consolidada va a generar ahorro, va a fortalecer la transparencia, la participación y competencia para dar certeza a la demanda de salud, industria y atención médica. Los fallos se tienen programado, como vemos ahí en la lámina, el 18 de diciembre en medicamentos y el 20 de diciembre para material de curación. Puedo asegurarles que el proceso va bien
y que estamos en el camino correcto para garantizar el abasto de medicamentos y demás insumos para la salud del próximo año. La siguiente. La adquisición de medicamentos biológicos se establecerá a partir de hoy, 21 de octubre, mesa de trabajo con los laboratorios de medicamentos de patente y fuente única a efecto de garantizar las mejores condiciones para el Estado mexicano. La siguiente. El objetivo principal es hacer llegar los insumos médicos a los puntos y a las entidades donde se presenta la demanda, es decir, en cada uno de los establecimientos de salud del país. Se trabajará coordinadamente con las 32 entidades federativas en la distribución de medicamentos y material de curación en lo que se denomina la última milla de la cadena de suministro, mediante la definición de 4 zonas para fortalecer el abasto en todas las unidades médicas. No volverá a faltar medicamento. La siguiente. En la segunda función del INSABI es garantizar que no falten médicos generales, especialistas y personal de enfermería en los establecimientos de salud. En la parte izquierda del gráfico, que ustedes ven, para nosotros es de color verde, se puede apreciar la baja proporción del personal de salud en los servicios de salud, que incluso también se extienden al INS y al ISSSTE. Ante ello, se ha elaborado un plan estratégico para aumentar el personal sanitario en zonas rurales, marginadas, vulnerables o remotas. Se iniciará un proceso de reclutamiento nacional de personal de salud que estamos denominando Médicos del Bienestar, dirigido a cubrir las plazas vacantes que actualmente tenemos en las unidades de salud y hospitales del país. Como se puede apreciar en esta lámina, vamos a lanzar una convocatoria y destaco de la misma el compromiso que se establece desde la Autoridad de Salud de garantizar a estos médicos y enfermeras el ejercicio pleno de su profesión, oportunidades de formación y desarrollo, estabilidad laboral y un estímulo económico para quienes trabajen en las regiones más apartadas y de mayor complejidad social. Los criterios de selección están aquí, esos serán los criterios que vamos a aplicar para los médicos del bienestar. La siguiente. ¿Cómo postularte? Planeamos desarrollar una importante campaña de comunicación social alrededor de Médicos del Bienestar para información a todos los profesionales de la salud e interesados en participar en esta importante labor. Ahí están los pasos, son 7 pasos. Participar en una sesión informativa, enviar su currículum vitae, validación de la información, notificación de la aceptación de parte para ser médico del bienestar, la asistencia al curso introductorio médico del bienestar denominado General Doctor Ignacio Martínez Elizondo, preparación para la misión en comunidad y, por último, la primera misión en comunidad que tardará un año. Este proceso es avalado por la OPS. La siguiente, por favor. El Plan Nacional de Infraestructura. Como vemos, hacia el año 2018, en diciembre, recibimos 317 obras inconclusas. Dada la necesidad que tiene el país, hemos trabajado en 81 obras ya concluidas, de los cuales el señor presidente ha entregado 20 hospitales y 61 centros de salud. Faltan 236 establecimientos de salud que fueron abandonados. Para poner en funcionamiento estos 236 establecimientos de salud se requieren 11.651 millones, es decir, para concluir la infraestructura y para el equipo. La que sigue. El Plan Nacional de Infraestructura. Vamos a hacer sustituciones,
ampliación, construcción, mantenimiento y conservación de centros de salud en el primer nivel principalmente, hospitales de segundo nivel, hospitales de alta especialidad, y vamos a tener una inversión de 34.254 millones. La que sigue. La basificación del personal, esa está referida a 87 mil personas o más de 87 mil personas que hoy trabajan por honorarios y que tienen contratos precarios. La siguiente, vamos a ser directos, vamos a hacer una justicia laboral a los trabajadores que hoy tienen contrato eventual y por honorarios. Vamos a otorgar certeza laboral y permanencia en el empleo, y vamos a otorgar una remuneración digna y prestaciones conforme a la ley que hoy no tienen esos trabajadores. Aquí está el arranque del programa de basificación. Hay trabajadores que, como plasmamos ahí, tienen 10, 15 y 20 años, y vamos a empezar con los de mayor antigüedad, con su perfil y con su compromiso con los mexicanos. El personal eventual y honorarios, vamos a tener 6.010 personas o trabajadores que vamos a iniciar en este año. Cedo la palabra al maestro Zoé Robledo. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Hace 40 años, en 1979, se consideró que a la seguridad social se le podía sumar un nuevo concepto, la solidaridad social. Fue así como en mayo de aquel año se firmó el convenio IMSS-Coplamar para dar atención médica y medicamentos a las poblaciones más remotas, rurales, poblaciones indígenas, muchas de ellas. Fue ahí donde se instalaron durante estos años los hospitales, 80 hospitales rurales, cerca de 3.600 unidades médicas rurales, y ahí fue a donde estuvimos desde julio de este año y hasta el viernes pasado en esta gira por 19 estados y 80 municipios. Como se ha mencionado aquí, la gira tuvo no solamente el objetivo de revisar el estado de la infraestructura, del personal, del equipamiento, sino apreciar el modelo en su conjunto, este modelo de atención integral a la salud. En ese sentido, uno de los resultados de estas visitas, de esta gira, fue la integración de todo el sector, encabezado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, con el resto de las instituciones, para hacer un planteamiento único sobre la atención a la población que no tiene seguridad social en el primer y en el segundo nivel. A partir de esto, y como lo ha mencionado Juan Ferrer, es que viene el nacimiento del INSABI, pero ya hay cuestiones que se pueden el día de hoy anunciar como producto de esta gira y de acciones que están ya llevándose algunas de ellas a cabo. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Uno es esta ampliación en el capital humano, era uno de los grandes reclamos, hospitales que no tenían plantillas completas o que había vacantes de plazas, pero no encontraban la presencia de especialistas y en algunos casos también de enfermeras. Se autorizó por parte del señor presidente un incremento de hasta el 20% al salario mensual de los médicos especialistas, que ya ha sido entregado a partir de esta fecha, del primero de septiembre, a partir de cuatro criterios: la lejanía de ese hospital, el acceso a vías de comunicación, el índice de desarrollo humano y también indicadores de seguridad. Adicionalmente, se inició ya la convocatoria a médicos especialistas para incorporarse a estos hospitales rurales del programa y que podamos completar la plantilla necesaria para cubrir los 5 turnos de servicios, esto es, las 24 horas al día y los 7 días de la semana. Adicionalmente a eso, se crearán 1.269 plazas de enfermería
para hospitales rurales a partir del 16 de noviembre. Son 77 plazas definitivas también de psicólogos para el igual número de hospitales rurales. La presencia de los psicólogos es fundamental en este modelo de atención integral para el programa CARAS de jóvenes adolescentes rurales, y muchas veces no está la presencia de, está el programa, pero no está el psicólogo que lo puede llevar a cabo. También llevan una importante tarea en el programa de desarrollo infantil temprano que se lleva a cabo en estos hospitales y en las unidades médicas rurales. Se tiene programadas visitas del personal de enfermería para los meses de noviembre y diciembre para realizar asambleas ejidales y reclutar al personal con el perfil necesario. Las enfermeras de esos hospitales siempre cumplen una condición, son hablantes de las lenguas maternas y en ese sentido funcionan como intérpretes entre los pacientes y los médicos especialistas, ya sea residentes o los que están ya trabajando en el hospital. Pueden pasar a la siguiente. Adicionalmente a eso, hay un programa de infraestructura y equipamiento para fortalecer este programa. Se basa ahorita en la sustitución de dos hospitales rurales, uno en Matamoros, Coahuila, y Buenaventura, Coahuila, ambos. Son también 32 ampliaciones integrales de hospitales. Cuando se crearon, una de las partes que quedó un poco superada en el diseño original es el área de urgencias, que muchas veces es en donde empiezan a saturarse el resto de las áreas, tanto de cirugía como de hospitalización del programa. Se incluyen también 19 pues, ampliaciones de servicios de urgencia y la remodelación y ampliación de un hospital emblemático, que es el de San Quintín en Baja California, que se va a incrementar en el 100% en el número de camas, va a pasar de 30 a 60, también un importante crecimiento en el número de consultorios, como de un nuevo quirófano, es prácticamente un nuevo hospital, así como la remodelación del hospital de Huajuapan de León en Oaxaca. También se llevará a cabo la construcción de 23 nuevos albergues. Los hospitales rurales atienden a población que muchas veces se traslada durante horas para acudir, y una parte de esta población mayoritariamente son mujeres embarazadas que son acompañadas por sus familiares, a veces por sus parejas, sus hijos y demás, y la presencia de un albergue puede ser la diferencia entre una persona que está durante varios días ahí. Desafortunadamente, en las últimas construcciones de los años 90 y las de 2009-2010, ya no contaban con albergue estos hospitales. Estamos planteando la construcción de estos 23 nuevos albergues, como la ampliación de 8, así como la extensión de 61 residencias médicas para médicos pasantes y residentes. Adicionalmente a eso, se verá beneficiado el programa con la sustitución de 31 unidades médicas rurales. Son unidades médicas rurales que en algunos casos llevan 40 años, se hicieron con material prefabricado. Hay algunas que siguen operando así y estamos ya planteando esta sustitución. Adicionalmente a eso, se van a incluir los espacios para la operación de este programa del Centro de Atención Rural al Adolescente, el programa conocido como CARA, que atiende a jóvenes en cuatro aspectos: alimentación y activación física, prevención de embarazos no planeados y sexualidad, el tema de prevención de la violencia doméstica y en el noviazgo, así como la prevención para del uso de drogas y otras adicciones. Por último, si pueden pasar a la siguiente, está el planteamiento de la creación de 1.039 plazas para el personal en el ámbito rural permanente para trabajadores en nuestros hospitales. Cabe también destacar, como ya se ha mencionado, que tanto el Seguro Social en su régimen ordinario y desde luego en el IMSS Bienestar estamos participando de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud en la compra consolidada de medicamentos y de material de curación. Finalmente, decir que creemos que estos 106 días de gira, además de poder
presentarnos un diagnóstico y afinar una estrategia única, permitió algo que durante muchos años estuvo ausente, que es trabajar en un solo equipo en el sector salud, no el Seguro Social por su lado, la Secretaría de Salud, el ISSSTE o los servicios de seguridad de las otras dependencias, como es el caso de Pemex, sino una sola estrategia en un solo equipo para un solo objetivo, que es la atención médica en primer y segundo nivel y los medicamentos gratuitos para todas y todos los mexicanos. Sería todo por mi parte, señor presidente. Pues bien, terminaron las giras, pero sigue la implementación de prestar servicios de salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social, garantizándoles la atención universal, sin restricción de ningún tipo a todos y todas las mexicanas, con calidad, seguridad y humanismo. Eso es todo. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Nos da mucho gusto mencionar que el día de hoy se entregará el Premio Nacional de la Juventud, que es el máximo galardón que el Gobierno de México entrega a las personas jóvenes del país. Comentar que esta iniciativa, el premio lo que busca es incentivar la trayectoria de personas cuya edad quede comprendida entre los 12 y los 29 años, cuya conducta o dedicación sea ejemplo de desarrollo humano, crecimiento profesional o buenas prácticas en el ámbito social. Se entrega en dos categorías: la categoría A es de 12 a 17 años, la categoría B es de 18 a 29 años y en 10 distinciones. La primera es logro académico, la segunda, expresiones artísticas y artes populares, la tercera, compromiso social, la cuarta, fortalecimiento a la cultura indígena, la quinta, protección al medio, al ambiente, la sexta, ingenio emprendedor, la séptima, derechos humanos, la octava, discapacidad e integración, la novena, aportación a la cultura política y a la democracia, y la décima, ciencia y tecnología. El Consejo de Premiación, encabezado por la Secretaría de Bienestar, hizo las propuestas para la integración del jurado, los cuales se escogieron por insaculación ante notario público y su decisión fue unánime, transparente y apegada a la legalidad. Este año recibimos 1.569 candidaturas y se otorgaron 19 premios, puesto que una de las distinciones se declaró desierta. Del total de 34 personas jóvenes ganadoras, 23 son mujeres, destacan jóvenes pertenecientes a grupos indígenas y de grupos históricamente marginados. Las y los galardonados han trabajado por el desarrollo y bienestar de sus comunidades, de sus barrios y sus pueblos. Están transformando a nuestro país y están contando una nueva historia. Las 19 historias que galardonamos este año son prueba inmejorable del papel histórico de las juventudes de México en este proceso histórico que estamos viviendo hoy en día. A continuación, me permitiré mencionar la lista de galardonados. En la categoría A, en la distinción de logro académico, está María Fernanda Hernández Amaro. En la distinción de expresiones artísticas y artes populares, está Aisha Corona Aguilar. En compromiso social, Mónica Morán Padilla. En el fortalecimiento de la cultura indígena está el colectivo ENSAM 12, quien está integrado por Néstor Alonso Martínez Hernández, Alma Lisset Martínez Hernández, Maximiliano Hernández Gutiérrez. En protección al medio ambiente está el joven Pablo Miguel Quiñones Arjona. En derechos humanos está Brian Leomar García Ruiz. En discapacidad e integración está María Bárbara Wetzel Aguilar. En aportación a la cultura política y a la democracia está el grupo Sororidad Ciudadana, que está integrado por Alejandra Ortiz Cuellar, Ana Cristina de Loera Zavala, Priscila Martínez del Pozo, Sara Robelo Urdapilleta. En ciencia y tecnología está Axel Núñez Arzola. En la categoría B, en distinción de logro académico, está el joven Omar Aguilar Sánchez. En expresiones artísticas y artes populares está el trío Xochipitzahual, que está integrado por Pamela Martínez Ortiz, Diana Marlena Aguilar Castro, Cintia Paola Aguilar Castro. En compromiso social está Sandy Tesoptina Emigidio. Y en fortalecimiento de la cultura indígena está la radio Chinaca, que está integrado por los siguientes jóvenes, por las y los siguientes jóvenes: Patricia Emiliano Franco, Itche
Moreno del Ángel, Ignacio Contreras Diego, Juan Gabriel Arrieta Ramos, Ana Laura Salgado Lázaro, Maribel Vázquez Urcid, Araceli Vázquez González, Curiel Ocotlán Diego y Alma Magali Cosío Vázquez. En Protección al Ambiente está Edgar Pérez Aldair. En Ingenio Emprendedor está José Ignacio Soto Esquivel. En Derechos Humanos está Maritza Suárez González. Discapacidad e Integración está la joven Andrea Flores Ruiz. Y en Aportación a la Cultura Política y la Democracia está Sandra Martínez Hernández. Y por último, en Ciencia y Tecnología está Héctor Eduardo Cid Luna. Desde luego, y el Gobierno de México les da este reconocimiento y le reconoce con la esperanza de hacerlo extensivo a los miles de jóvenes que están en cada rincón de este país, que día con día luchan por mejorar su bienestar y el de sus comunidades. A continuación, presentaremos un video con el resumen de las historias de vida de las y los galardonados. Trabajo con la Red de Mujeres Líderes en el STEAN. Precisamente lo que queremos es crear una aplicación para que llegue al Estado y pueda ser más fácil hacer sus pedidos del producto. El proyecto que estoy desarrollando ahorita, o sea, es una pulsera que mide la calidad del aire. De acuerdo a ciertos niveles de contaminación, a ciertos niveles de temperatura, puede hacer un cierto pronóstico. Me gusta mucho difundir la ciencia. Estuve como asesora en el curso de Biología Molecular. Yo fui mención honorífica en 2018 en Excelencia Académica. Mi tesis de doctorado se enfoca en el estudio de manuscritos pictóricos realizados en época precolonial y colonial en la Mixteca. Estoy trabajando en el desarrollo de una plataforma de apoyo a la educación. Yo espero que hasta el último momento todavía siga teniendo proyectos para desarrollar la ciencia en tecnología y llevarla a la gente. Radio Chinanca es un proyecto que surge desde 2012. Permite reivindicar pues tanto la identidad del pueblo que nosotros como jóvenes somos capaces de escuchar. Actualmente tengo una asociación familia incluyente. Yo soy la presidenta para atender a familias de personas con discapacidad. Es lograr ver una sociedad inclusiva con mayores oportunidades tanto para los jóvenes y también para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Se debe motivar a través del ejemplo, siempre enseñándoles que todo es posible. Desde los 11 años fui campeona mundial de gimnasia artística femenina con centro militar. Me hace feliz que me apoyen porque somos capaces de hacerlo todo. Soy una mujer, soy feminista, soy de la periferia, crecí en un ambiente vulnerable. Entonces de ahí empiezo como a identificar cómo se puede participar. Hemos participado en varios foros de discusión en los que se habla de el feminismo, de la equidad de género, de la economía, el trabajo y la violencia en la mujer. Yo soy una persona que me gusta mucho desarrollar en ocasiones reforestaciones sociales. Me apasiona mucho mi trabajo, mi profesión de biólogo. Pertenezco al colectivo EMSATOS. Estamos recaudando la información de nuestros antecedentes. Se curaron con plantas medicinales. El trío Xochipilzahual es un grupo conformado por tres señoritas que tenemos por meta seguir preservando nuestra música huasteca. Mi amor al violín, mi amor a la comunidad. Mi primer concierto como solista de orquesta fue a los 6 años. También por concursos he tenido la oportunidad de ser solista 2 veces en Estados Unidos. Desde niño siempre me he preocupado por los demás y me hace realmente muy feliz saber que yo puedo cambiar la mentalidad y las acciones de muchas personas. Me hace feliz mi trabajo, ayudar a los demás. Transmitir todo lo que podemos hacer, siguiendo con esto que es la litigación por el medio ambiente y por la protección de la ciudadanía. Doy pláticas sobre la conservación y el cuidado de las aves. Y ahí pues hacemos nuestro proyecto de vida, que puede estar relacionado con el cuidado del medio ambiente. Gobierno de México. Muchas felicidades a todos las y los gobernados. Enhorabuena, porque ustedes son el ejemplo de que este país está cambiando y seguirá cambiando.
A continuación, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entregará los reconocimientos a tres jóvenes en representación de todos las y los galardonados. Por lo que invitamos a pasar al frente al joven Ignacio Soto Esquivel, galardonado Premio Nacional de la Juventud 2019 en su distinción Ingenio Emprendedor en la categoría B. A continuación, invitamos a la joven Diana Marlene Aguilar Castro, quien es galardonada Premio Nacional de la Juventud 2019 en su distinción Expresiones Artísticas y Populares, categoría B. Representando al trío Xochipitzáhuatl. Y por último, invitamos a la joven Alma Lizeth Martínez Hernández, quien viene representando al colectivo EMSAT 12, quien es galardonada Premio Nacional de la Juventud 2019 en su distinción Fortalecimiento de la Cultura Indígena, categoría A. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, si están todos los jóvenes, y si les parece, nos lleva un poco de tiempo, pero es algo muy importante. Nos tomamos una foto. Vengan. Bueno, pues terminamos con las presentaciones y abrimos, tenemos tiempo para preguntas y respuestas sobre el tema de salud. Adelante. Señor presidente, señor secretario, ¿cuál es el estado actual de la salud emocional de los mexicanos y de la Secretaría de Salud? Y las otras dependencias, si tienen estadísticas actualizadas al respecto. Y la segunda pregunta es, con respecto a la falta de un artículo en la Ley General de Salud que atiende específicamente la salud emocional de los mexicanos, ¿tienen ustedes pensados promover una reforma para solucionar esta falta?
dado que una política nacional de salud emocional ayudaría mucho a mitigar la violencia familiar y sus efectos en la sociedad. Gracias. Muy importante la pregunta. Sí, en efecto, la salud mental en su término general es responsable de la tercera o cuarta parte de la población sufre de ello, manifestado principalmente por ansiedad, por depresión, y conlleva una serie de alteraciones que terminan en dolencia psiquiátrica, enfermedad psiquiátrica. Pero la principal acción es precisamente en la población joven, la población que reúne prácticamente la cuarta parte de estos problemas y que están dispersos en toda la República. Existe ya una acción que no se había dado en las últimas tres generaciones, hace 30 años en principio, que es reorganizar los servicios de atención de salud con una visión preventiva y desde luego ocupando las instancias que ya no van a ser tan solo hospitales psiquiátricos, sino van a originarse en la familia, en la comunidad, a través de un muy particular atención a la salud mental que está inmersa en la población de menos recursos y que desde luego nuestras acciones a través de esa reestructuración se están viendo ya en la suma en los estados y desde luego en las tres instituciones a través de esta nueva visión de la salud mental. Desde el punto de vista legal existen lineamientos que van a ser conducidos y explotados en las modificaciones que se plantean de la Ley General de la Salud. Sobre el tema, y terminamos el tema y nos vamos a lo general. Sí, buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Urbano Barrera, del diario Evasiones. Primero preguntarle, ¿los médicos a dónde pueden enviar su currículum? ¿A partir de cuándo? Para lo que decía ahorita en su exposición, el doctor Juan Ferrer, maestro, ¿a dónde y desde cuándo? Y la segunda, relacionada con lo mismo, para el doctor Alcocer, no sé si usted sabe que ya se constituyó un movimiento que se llama ENARP 2019, en el cual ya hay más o menos entre 18 y 20 mil médicos que tienen calificación aprobatoria, que no entraron dentro de ese 6% seleccionado para la especialidad. Ellos plantean, y seguramente se lo van a plantear al señor presidente, que están dispuestos a ir a todas las comunidades del país, ese ejército de 18 mil, 20 mil médicos, a brindar su servicio y también conseguir su pase a la especialidad. ¿Estarían ustedes dispuestos a esto? Ellos proponen que no hay por qué ir a recuperar a los médicos jubilados, que no hay que ir a rescatar gente de excelencia si es una fuerza joven, una fuerza capacitada, una fuerza que ya fue evaluada y que tiene calificación aprobatoria, que si estarían dispuestos a darles la oportunidad. Muchas gracias. Sí, es otro tema también muy importante. Como anunció el señor presidente, en breve vamos a tener una presentación más amplia de difusión importante con desarrollo social de la convocatoria en búsqueda de estos médicos para el bienestar. Esto lo podemos desde hoy señalar, pero se va a hacer una difusión amplia. Ahí tenemos propuesto no solo lo que señala, sino también los médicos jubilados y los 40 mil o más médicos que están trabajando en un área que no es la adecuada, es decir, están subempleados. En la segunda pregunta, el ENARM, lo señalé hace unos días, tenemos un 21% de los que los 44.200 solicitantes de especialización, solo el 21% fue aceptado. Esto no es más que unas cuantas centenas más de lo que se ha
aceptado en los últimos 5 años. Y esto no es suficiente, desde luego. Sin embargo, ese grupo que tiene razón de varias cosas, entre ellas, y adelanto, revisar qué es ese examen, porque desde el tiempo de hace 36 años y posteriormente la conducta mercantilista ha hecho que se descuide la formación de recursos, y es lo que estamos sufriendo. Lo estamos teniendo en especialistas y en las 4 áreas troncales, excepto la de medicina interna, que pues voy a tener más acompañantes como tal en mi profesión, fue ligeramente superior. Todas las demás fueron 21% de las solicitudes, y a eso de los que fueron aceptados. Y a eso hay que ver la otra gran barrera, que es el acceso a la carrera de medicina, a la formación de una vocación que afortunadamente sigue siendo la prioritaria en la formación de los preparatorianos que buscan tener un camino de educación superior. A todo, en ese también vamos a atender los residentes y todo lo que está en la juventud médica, que es lo que tiene que encargarse de este cambio, de esta transformación de la salud. Y en eso tenemos desde luego la seguridad de que van a participar muchos de los que están llamando a organizarse. Tienen toda su libertad, pero nosotros los vamos a organizar también con la invitación a esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias. ¿Y a dónde se pueden entregar sus documentos? Sí, aquí ya está, ya me consta que está activa en la siguiente página, reclutamiento.mdbmayor@salud.gob.mx. Perfecto, bueno, muchas gracias. A ver, una compañera, mujer, para el tema. Sí, sobre la ¿sí? Buenos días a todos. Dentro de las exposiciones que hicieron, hablaron que se dividió el país en 3 o 4 zonas, esto para garantizar el abasto de medicamentos. Usted durante estos 80 recorridos por los hospitales señaló que se estaba constituyendo y estaban siendo asesorados por alguien que trabajó en esta empresa de distribución de botanas, si no me equivoco. ¿Cómo va esta empresa para garantizar? Dice, ¿cómo si llegan los refrescos de cola? ¿Cómo si llegan las papitas fritas? ¿Cómo va esta empresa? ¿Sí es cierto esto? ¿En cuánto tiempo, si me lo permite? Sí, mire, un problema es la falta de medicamentos en unidades médicas, en centros de salud, en hospitales, y se tiene que garantizar el abasto de medicamentos. Ese es el propósito, todos los medicamentos, no solo los del llamado cuadro básico. Por eso las compras consolidadas, que no haya corrupción para que rinda el presupuesto, y también tener un buen sistema de distribución, porque la excusa es de que están muy retiradas las comunidades y cómo se les lleva la medicina que requieren los pueblos. Entonces, yo lo que he venido diciendo es cómo es que se distribuyen los refrescos embotellados, estos refrescos de marca, sí, en general, cómo llegan hasta las comunidades más apartadas, los alimentos envasados. No puedo mencionar marcas aquí porque no estoy para eso, para hacer publicidad, sí, pero llegan hasta las comunidades más apartadas. ¿Cómo no van a llegar las medicinas? Entonces, el propósito es que no falten los medicamentos, todos los que se necesiten, que se puedan salvar vidas por tener los medicamentos que se requieren, hasta en los hospitales más apartados, rurales, de zonas marginadas, y que
se distribuyan a todas las comunidades. Entonces, para eso, pues el doctor Alipi, que es el responsable de esta acción, está en comunicación con todos los que se dedican a distribuir mercancías en general, y sí hay una comunicación, un intercambio de experiencias con estas empresas que distribuyen productos industriales o envasados en todo el país para aplicar esas técnicas, esos métodos de distribución. O sea, es tan importante el que no falten las medicinas que tenemos que procurar crear un buen sistema de abasto y distribución de medicamentos. En otro tema, presidente, si me lo permite, con relación a lo que ocurrió en Culiacán este jueves negro para todo México, ¿cuál es el compromiso del presidente de la República Mexicana frente a la sociedad? ¿Usted se compromete a detener a estos criminales, ofrecerá recompensa o les pedirá que dejen las armas y se entreguen voluntariamente? Y me gustaría saber si cuándo va usted a ir a Culiacán a darles un mensaje a la ciudadanía que vivió lo que pueda ser criminales que rayan en el terrorismo, a estos niños que vimos en las imágenes, ¿qué les va a decir este mensaje de solidaridad? Hoy no pueden ni siquiera ir a tomar un helado en las calles porque se materializó lo que todos sabemos. El crimen está ahí, el jueves lo vimos ahí y su capacidad. Y saber si el señor Durazo o Audomaro le han presentado acaso la renuncia y cuál ha sido el papel del Ministerio Público, del representante social. Estos operativos son acompañados, son encabezados por un representante social, es decir, el Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Cuál es el documento legal, la figura jurídica que se está tomando en estos momentos para esclarecer todo lo que pasó este jueves pasado? Gracias, presidente. Pues ya, vámonos a lo general, porque ya se abrió el tema. Miren, aprovecho para informar a todos los mexicanos y de manera especial a los sinaloenses y al pueblo de Culiacán, de que tomamos la decisión de evitar la confrontación, evitar el que se siguiera llevando a cabo esta violencia el jueves por la tarde, y que el propósito de detener esta acción fue el de salvar vidas, el de evitar una masacre. Teníamos la información de lo que estaba sucediendo, una situación bastante compleja, delicada, y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente. Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación, por el uso de la fuerza. Lo que nos importa es la vida de las personas. Nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, que se padecieron en los pasados gobiernos, aplicaron una política de confrontación y de violencia
para supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad. Y esa política insensata, inhumana, produjo más violencia, mucho sufrimiento, masacres. Había hasta la decisión de arrasar, de exterminar. Y lo muestran así los datos de letalidad, de cómo fueron más siempre los muertos que los heridos y los detenidos. Nosotros dejamos en claro desde el principio, está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo, de que íbamos a cambiar esa política absurda e inhumana e ineficaz, porque no dio resultados. El caso de Culiacán sirvió en ese sentido para confrontar los dos modelos. Gritaban los conservadores irresponsables que callaron siempre como momias cuando se masacraba a la población. Ahora gritaban y gritaban que querían violencia, que era necesario mostrar los pantalones porque son supuestamente muy valientes, pero con los pantalones de otros. Y decidimos no arriesgar la vida de la gente. Fue una decisión que tomó el Gabinete de Seguridad y yo la avalé, porque un gobernante, un dirigente, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Va a pasar el tiempo y la gente de Culiacán, de Sinaloa, va a poder juzgar si se hizo bien o si se hizo mal. Yo tengo mi conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. La estrategia nuestra es que a nadie le falte lo indispensable para vivir, que haya trabajo, que haya buenos ingresos, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes, y que así se consiga una sociedad mejor para que se vaya aislando la violencia, que los grupos que se dedican a actividades ilícitas queden aislados, así como están quedando aislados los corruptos, los políticos que se dedicaban a saquear y que ya no tienen forma de robar, ni siquiera el respaldo de los ciudadanos, porque se les ve con malos ojos. Así también
hay que ir aislando a la llamada delincuencia organizada, que no sea motivo de prestigio el pertenecer a una banda de delincuentes. Pero esto es un proceso, lleva tiempo. Yo creo que lo del jueves por la tarde demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, de esta forma, y estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí lo solicita la autoridad competente, para ir a dar a conocer, para exponer mis razones del por qué no a la violencia. Sí, en todos los casos se tiene que castigar a presuntos delincuentes, se tiene que detener a presuntos delincuentes, pero lo más importante es cuidar la vida de las personas. A propósito de que usted dice que está dispuesto a comparecer, bueno, en esta denuncia que usted mencionaba, yo no me refería a esa denuncia, yo me refería a la forma en la que estos operativos siempre se llevan a cabo dentro del proceso tradicional penal y el nuevo sistema acusatorio. El representante social, es decir, el Ministerio Público, siempre está presente en este tipo de operativos, se entere o no al presidente, se entere o no al secretario de Seguridad Pública. ¿Qué pasó? ¿Qué levantó un acta, una denuncia, el Ministerio Público en este operativo? Porque han pasado varios días, varias horas, y el fiscal general de la República ha guardado silencio en una situación que vimos todos, fue de seguridad nacional. Y nada más aclarar, ¿quién cuida las instalaciones de los familiares de los militares? ¿Seguridad pública, seguridad privada o son los propios militares? Gracias, presidente. En algunos casos los propios militares, en otros casos se contrata el servicio porque se considera que son unidades seguras, protegidas, y en su momento, hoy mismo vamos a informar sobre el procedimiento legal, lo que estás planteando. Sí. Como tal, una retención y después liberación. Por eso es mi pregunta, ¿sí, ¿sí lo van a detener al señor Ovidio? Si existe la orden de presentación, desde luego, y una orden de extradición, siempre y cuando, repito, no se ponga en riesgo a la población, que se cuide la vida de las personas. Renuncias con Audomaro y Durazo. ¿Le han presentado la renuncia? No. Eso es, okay. Es una pregunta. No, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores. En vez de actuar con responsabilidad, porque estaba de por medio la vida de las gentes, asusaron hasta expresidentes, gritando, pidiendo mano dura, violencia, que respondiéramos
así con violencia para, como lo hacían ellos, mostrar trofeos que no resolvían para nada el problema de fondo, que es garantizar la paz y la tranquilidad. Fue una tarde, noche muy difícil, de crisis, el jueves, a partir de las 3 de la tarde, ya para la noche, ya tenía yo la información de que había pasado lo peor, lo difícil, y ya se empezó a normalizar la situación en Culiacán, se vuelve a la normalidad, que era lo que nos importaba, pero hubo en este tiempo una campaña hasta irracional en medios de nuestros adversarios, algo fuera de lo normal. Pensaron que era el momento de afectarnos políticamente. Yo siempre creo mucho en la sabiduría de la gente y sé que la mayoría de los mexicanos aprobó la decisión del gobierno. Imagínense esos mismos que gritaban como pregoneros que había que usar la fuerza y que tenían que mostrarse que habían pantalones, con esa concepción machista, como si gobernar un país fuese el equivalente a actuar como encargado de un cuartel o ser un represor. Que gobierna un país tiene que cuidar la vida de todos, más que nada. Ese es su propósito principal, cuidar la vida de las personas. Pero imagínense si se continúa con el operativo y se hubiese perdido la vida de muchos, porque esa fue la valoración que se hizo. Muchos iban a perder la vida, y además gente inocente, población civil, no solo los delincuentes, que son seres humanos, los soldados, que los tenemos que proteger, que los tenemos que cuidar, sino civiles. Hoy, a pesar de que tú me estás preguntando de esta manera, pues no es tan fuerte, tan contundente tu planteamiento, como me estarías preguntando, ¿sí?, hoy, si hubiese habido una masacre. Entonces, no estarían hablando de la renuncia, a lo mejor, de Audomaro y de Durazo, sino de la renuncia del presidente. Entonces, independientemente de eso, de que si fue bueno
o malo, si nos afecta o nos beneficia políticamente, si se tiene que renunciar o no se tiene que renunciar. Aquí lo más importante es tener la conciencia tranquila y saber que se actúa con humanismo. Eso es lo más importante. Gracias, señor presidente. Carlos Montesinos de la Hoguera. Señores funcionarios, buen día a todos. Entonces, nada más nos queda claro cuáles fueron las motivaciones para dejar en libertad a Ovidio Guzmán. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, se estima que se habrían perdido más de 200 vidas civiles en Culiacán el jueves pasado. Pero también el Gabinete de Seguridad reconoció en conferencia de prensa, tanto el secretario Alfonso Durazo como el general Luis Crescencio Sandoval, que se trató de un operativo precipitado, que subestimaron las capacidades del cártel de Sinaloa, y fue al fin y al cabo esta acción lo que puso al gobierno en la disyuntiva entre elegir entre capturar al hijo del Chapo Guzmán o arriesgar la vida de los ciudadanos. Entonces, para que quede claro, no va a haber una sanción al interior a quienes hayan ordenado esta accionar de esta manera que puso al gobierno entre la espada y la pared. Sí, se está haciendo una revisión. El secretario de la Defensa está haciendo una evaluación. Ellos reconocieron, en efecto, de que fue una acción precipitada, no previeron lo suficiente, no actuaron con precaución. Entonces, se está haciendo una revisión de este tema. Lo importante es que al cometerse este error de falta de preparación del operativo, se tomó la decisión de detenerlo, porque en tiempos, en otros tiempos, pues era, aunque hubiesen, decían, daños colaterales. Hubo un presidente que así lo expresó. Van a haber daños colaterales, pero van a haber buenos resultados. Y realmente solo hubieron daños colaterales y no buenos resultados. Entonces, sí son dos partes. Es que se tiene que investigar y analizar la falla del operativo y lo otro, la decisión que se tomó, que fue acertada, de detener la acción para evitar pérdidas de vidas humanas. Sí. Y si me permite una segunda pregunta. En días pasados, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar presentó una iniciativa para incrementar los impuestos que pagan las bebidas azucaradas, a las que usted ya se refirió hace un momento, el alcohol y el tabaco. La iniciativa al final no pasó en la Cámara de Diputados y hubo reportes de que tras esto varias figuras de Morena, entre ellos el diputado Mario Delgado, celebraron con cabilderos de estas de empresas de estas industrias, quienes también estarían relacionados vía familiar con dirigentes de Morena, la hija de Jacob Polemsky, la esposa del delegado Vidal Llerenas. Entonces, ¿dónde queda el discurso de separar el poder político del poder económico si los cabilderos de las empresas van a seguir entrando a San Lázaro a celebrar que tumban este tipo de iniciativas? Muchas gracias. Pues pueden celebrar, pero no sé por qué motivo, porque desde hace algún tiempo, y aquí lo he repetido varias veces, hablé de que no iban a aumentar los impuestos y que no iban a haber impuestos nuevos. Y cuando se elaboró el proyecto de ley de ingreso que me presentaron los funcionarios de Hacienda, el proyecto,
ya habían aumentos de impuestos y yo dije que teníamos el compromiso de no aumentar los impuestos. Y desde luego que los diputados pueden modificar la iniciativa, el proyecto, pero hay una definición política, está también en el plan de desarrollo. Repito, si no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno, si se reduce el costo del gobierno a la sociedad, si hay austeridad, no hace falta aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni endeudar al país. Ese fue el compromiso, que no aumentara el precio de las gasolinas, que no aumentara el precio en términos reales del diésel, del gas, de la luz, y lo estamos cumpliendo. Entonces, puede ser que en la Cámara, porque son autónomos, son independientes, es otro poder, el poder legislativo, hayan planteado aumentar los impuestos, pero la política del Ejecutivo es no aumentar impuestos. Eso fue muy claro. Lo mismo ahora que está por aprobarse esta ley de ingresos, se estaba proponiendo aumentar la proyección del precio del petróleo para obtener más ingresos. Se hablaba de alrededor de 25 mil millones adicionales para tener una bolsa de 25 mil millones. Esto viene mucho de cómo era la política hacendaria en los tiempos del neoliberalismo. Llegaba la propuesta al Congreso y ahí le subían artificialmente a los ingresos para tener una bolsa y repartir a todos los que solicitaban o presionaban con hacer huelgas o con protestar. Gobiernos, organizaciones sociales, universidades. Había la llamada partida de moches. Eso no se debe de olvidar. Y salía así y se autorizaba. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos presentar una iniciativa de ley de ingresos o un proyecto de ley de ingresos artificial. Tiene que estar apegado a la realidad, a lo que se calcula vamos a obtener de ingresos. Ser muy realistas, incluso hasta precavidos. Es decir, esto es lo que vamos a obtener en IVA, en impuestos sobre la renta, y si es posible, calcular menos, porque es mejor. Una de las características de la nueva administración en el manejo de la hacienda pública, reconocida tanto en México como en el extranjero, es de que hay finanzas públicas sanas, no hay déficit, porque déficit es deuda y ya no podemos seguir endeudando al país. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. ¿Con los cafeteros? No sé, no me involucro yo en eso. Yo, lo que tiene que ver con partidos, no me meto y además no me corresponde. No debo yo de meterme en eso.
Presidente, tenemos copia de una investigación sobre una de las auditorías realizadas a Banobras. Muy buenos días. Presidente, tenemos copia de una investigación sobre una de las auditorías realizadas a Banobras que informa que en la administración pasada había 25 mil millones de dólares para obras de infraestructura en el Fondo Nacional de Infraestructura, que es el FONADIN. Por denuncia ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación, reportó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto no solamente se gastó ese dinero, sino además dejó un adeudo de 327 mil millones de pesos a pagar para el año 2033. Mi pregunta es, señor presidente, si existe información precisa sobre en qué se gastó este dinero y qué va a pasar con el adeudo si seguiremos siendo los ciudadanos los que asumamos los costos de la corrupción. Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor. Sí, seguramente hay un informe sobre cómo se ejerció ese gasto. Y vamos a proporcionarlo. Ahorita le voy a entregar las pruebas con Jesús. Sí, y lo entregamos también nosotros, lo que tengamos de información al respecto. Ok. Presidente, hace unos días también la Secretaría de la Función Pública señaló que había puesto sanciones económicas por 3.596 millones de pesos a 237 servidores públicos por distintas faltas administrativas. Sin embargo, tenemos documentos del SAT, que también ahorita se los voy a hacer llegar, desde el 2016, que revelan que hasta ahora no se han cobrado 72 mil millones de pesos en créditos fiscales a servidores públicos por actos de corrupción y que causaron estado. Es decir, que son casos peleados en tribunales y quedaron firmes. Pero también hay 822 mil millones de pesos en sanciones a empresas que le deben al SAT en el 2019 y tampoco se han cobrado. Y hay un caso más, señor presidente, en Profeco. Hay 327 millones de pesos que tampoco ha recuperado el Estado en multas. ¿Qué significa? Que el ciudadano pone una denuncia contra un proveedor en Profeco, Profeco hace la investigación e impone la multa y la envía al SAT o a la Tesorería del Estado y ahí se queda. No se cierra el círculo de la denuncia con la sanción económica y es una simulación. Todos estos adeudos al Estado están documentados en la Secretaría de Hacienda. Presidente, ¿no considera usted que desde el mismo gobierno se fomenta la impunidad al no cobrar estas sanciones económicas? ¿Hay alguna razón de Estado por la que se demore el cobro de estos 966 mil millones de pesos en créditos fiscales a servidores públicos corruptos y empresas deudoras? Y mi pregunta es, en concreto, ¿se puede comprometer su gobierno a que toda esa deuda que existe hasta el momento se pueda transferir al instituto para devolverle al pueblo lo robado y que así pueda cerrarse el ciclo que por sexenios nunca lo han hecho, señor presidente? Sí, es nuestro compromiso y lo estamos haciendo, que todo el que tenga una deuda en la hacienda pública pues la pague, pues por eso ya se decretó que no hay condonación de impuestos, está por aprobarse una reforma al artículo 28 de la Constitución para que así como ese artículo se prohíbe la existencia de monopolios, quede prohibida la condonación de impuestos. Yo creo que en esta semana va a quedar ya aprobada esa reforma, lo que es muy importante. Y estamos combatiendo la evasión fiscal. La aprobación de la reforma para castigar a los que se dedican a falsificar facturas es parte de lo mismo. También en este caso, los conservadores defendieron el punto en el sentido de que no querían que se convirtiera en delito grave la falsificación de facturas. Entonces, están mostrando cada vez más el cobre, pero nosotros lo que queremos es acabar con la corrupción, con la impunidad. Y parejo, es decir, que no solo se castigue
al de abajo, al que no tiene con qué comprar su inocencia, sino que se acabe con la corrupción, con la impunidad, de arriba para abajo, porque es doblemente reprobable, condenable el que sea el funcionario público el corrupto, y se tiene que acabar con eso de arriba para abajo, y ya lo estamos haciendo. No es un asunto que se pueda hacer de la noche a la mañana, lleva tiempo, pero tampoco es tan complejo. Yo estoy en ese sentido optimista, sé que vamos a barrer de corrupción al gobierno, ya iniciamos eso, ya arriba no hay esta corrupción porque no se tolera, no se permite. Lo que se pueda recuperar de acuerdo a la ley, porque se acude a amparos. Hace poco se dio a conocer un listado de los que le deben al SAT, pero no salieron todos. Incluso diría yo que no se dio a conocer a los más grandes, porque pues tienen despachos de abogados, fiscalistas, y se amparan y no se pueden dar a conocer informes. Si existen amparos, hay que proteger a quienes solicitan estos amparos y ser respetuosos de la legalidad. Nosotros tenemos la información, pero no podemos darla a conocer porque hay juicios, hay amparos. Queremos que se acabe la corrupción y hacerlo por la vía legal, no de manera arbitraria, sino siguiendo todos los procedimientos y siendo respetuosos del Poder Judicial o de la Fiscalía General de la República, y así estamos actuando. Mujeres, allá atrás. Gracias, presidente. Una precisión justamente sobre ese tema. Hoy se da a conocer que el SAT canceló algunos créditos a personas que están relacionadas con ciertos actos delictivos, a personas que están vinculadas con el narco, personas que están vinculadas con casos como Ficrea, o personas que están vinculadas con empresas que están en la estafa maestra, y sin embargo recibieron la cancelación de créditos fiscales por parte del SAT. ¿No es contradictorio con esta promesa pública que usted hizo? No, ¿qué pasó? O habría que revisarlo, vamos a informar sobre esto. Cuando tomamos la decisión de que se cancelan las condonaciones, fue hace 2 meses aproximadamente, y ya había, ya se habían llevado a cabo condonaciones, porque era la inercia, era lo que hacía Hacienda o el SAT, que estaba permitido legalmente, se hacían trámites, hasta que nos dimos cuenta y di la orden de que quedaban canceladas las condonaciones. Entonces, puede ser que se trate de condonaciones de diciembre a julio. Son de agosto y octubre. No creo.
Si es así, estarían cometiendo un ilícito, es decir, sería una infracción grave del servidor público que las autorizó. Y si fuese así, si hay una condonación, por ejemplo, de octubre, después del decreto, se tendría que ir para empezar, tendría que renunciar. Eso sin duda, el que lo hizo. Y pondría a consideración de la autoridad competente. Entonces, ¿se revisarán estos sí, casos? Sí, claro que sí. Pero tenemos que ver si es cierto, porque hay veces que no obedecen estas acusaciones a la verdad, pero vamos a analizarlo. Mañana mismo respondo. Correcto. Una segunda pregunta, presidente, sobre la imposibilidad que ha tenido Morena de realizar en las últimas dos semanas sus asambleas por hechos violentos. No me meto en eso. Eso está muy bien para los medios, y sobre todo para el Reforma. Es tema para el Reforma. O sea, para tratar estos asuntos. No dirían nada si se dan diferencias en el PAN, porque el Reforma tiene simpatías por el PAN. Es un periódico conservador. Por eso Luján pidió la intervención de la Guardia Nacional para resguardar las asambleas. Nosotros, si nos los piden, se actúa, pero procuramos no meternos en eso. Buenos días. Señor secretario, para las cámaras, ¿qué va a pasar con la política de prevención del embarazo en la adolescencia? Hay reportes, hay registros que en al menos 8 estados de la República está muy disparada. Hay niñas de 8 o 9 años que están resultando embarazadas. ¿Hay borrón y cuenta nueva? ¿Se van a reforzar las políticas públicas en este sentido, en este tema? ¿Qué va a pasar con este tema en particular? Y ahorita planteo mi segunda pregunta, por favor, presidente. Sí, muy brevemente, efectivamente no tenemos resuelto esto. En la nueva administración hemos cambiado, pero no dejado de lo que se está haciendo, pero hemos cambiado la orientación. La prevención, nuevamente, parece algo que se repite, pero es necesario, es la forma de poder cambiar este problema que se origina en la familia, en la comunidad, y que se ha abandonado en muchas de las instancias. Estamos ciertos de que en la población más vulnerable es donde sucede todo esto, pero también tiene una serie de necesidades de cubrir el bienestar que se está haciendo para poder integrar las políticas directas de prevenir el embarazo, prevenir el embarazo en adolescentes, y esto desde luego es uno de los puntales tanto del IMSS Bienestar como ahora de toda la Secretaría. Está en desarrollo. Muchas gracias. Señor presidente, mi segunda y última pregunta. Nada más, fíjate que a mí me interesa esta pregunta, por favor, contestarla. Ahora que visitamos los 80 hospitales del IMSS Bienestar, el programa que más me llamó la atención es un programa que reúne a los jóvenes, se llama CARA, para tratar con adolescentes, donde están los hospitales, 4 temas: la no violencia, son temas que tratan los jóvenes, el por qué no a la violencia, el segundo tema, el no a las adicciones, que eso es muy importante, el orientar, concientizar sobre el daño de las drogas. La tercera acción de este programa
tiene que ver con la alimentación sana, no a los productos chatar. Es un programa para evitar la obesidad. Y la cuarta acción es la prevención para evitar embarazos adolescentes no planeados. Y muy bien desarrollado todo este programa. Por eso se van a tener psicólogas, psicólogos, que son los que trabajan con los jóvenes y también trabajan con niños para la estimulación temprana en hospitales. Todo esto que es preventivo es muy importante, o sea, por eso me interesó mucho tu pregunta, porque sí es un problema que se enfrenta y que se requiere de mucha información. Es como el de las adicciones. Hoy en la mañana tratamos ese tema. Vuelvo a hacer el llamado, ojalá, y los medios de información, ya algunos lo están haciendo, nos ayuden a difundir sobre los daños que causa la drogadicción, porque pueden haber estos hechos de delincuencia que nos preocupa mucho, estas bandas, sus jefes, toda esta actitud prepotente, ilegal, pero si no hay consumo, si los jóvenes se alejan de las drogas con información, con orientación, pues es una manera de aislar a estos grupos. Ya no hay consumidores y lo podemos lograr si se orienta que esas drogas, sobre todo las químicas, son veneno y que destruyen. A ver, permíteme, ahora te contesto. Destruyen. Entonces, hace falta, hoy hablábamos con Jesús, que la campaña de orientación para no consumir las drogas, para decirle a los jóvenes que esa vida es de sufrimiento, que eso es el equivalente a ser corrupto, ese tipo de actividad que no debe de tomarse ese camino de las drogas. Y hablábamos, les decía, con Jesús para ampliar la campaña. El Estado mexicano no solo cuenta con las Fuerzas Armadas, tiene otros instrumentos para garantizar la paz y la tranquilidad. Un instrumento importante es el presupuesto, que son 6 billones de pesos. Por eso cuando dicen vencen al Estado, está muy difícil. No hay ningún grupo, ninguna fuerza que tenga más poder que el Estado, porque no es nada más lo militar, que tampoco es despreciable, pero no se quiere usar o no se debe de usar. ¿Sí? Es el presupuesto, es la política de medios, de información, de comunicación. Antes no se hablaba de este tema. Entonces, si intensificamos la campaña,
de orientación para no caer en el consumo de la droga. Vamos a avanzar mucho en la pacificación. Ese es el propósito. Presidente, y mi segunda pregunta y última, Culiacán, es obligado. ¿No será que tiene el enemigo en casa, presidente, que le estén ocultando información? Porque una mentira tras otra, hay una mentira más, al parecer, porque las benditas redes sociales refieren que Ovidio no estaba dentro de un domicilio, estaba en una marisquería y había comensales con menores de edad. ¿Sabía usted que el hijo de Alfonso Durazo también fue compañero de primaria, hasta sexto año de primaria, de Ovidio? ¿Tenía esa información? ¿Tiene la información que en este operativo habrían participado agentes de la DEA? No. ¿Sabía del encuentro del gobernador de Sinaloa semanas anteriores con el titular de la DEA? Mire, estos temas, presidente. Sí, no me gusta la especulación. No hago conjeturas. Yo procuro tener información de primera y la tengo. Y no permito que nadie me manipule. No me comparen, porque eso sí calienta. No es de que hacen las cosas y yo no me entero, o yo delego funciones y usted haga lo que quiera. No, el presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones que corresponden para garantizar la vida de los mexicanos y el bienestar de los mexicanos. Claro, vamos al fuego por sus secretarios del gabinete de sencillamente seguridad. Tengo información y nada de lo que usted está planteando es de mi conocimiento, así nada más. En las redes sociales, las benditas redes sociales, pues hay muchas cosas, pero yo prefiero que haya excesos de información en las redes sociales a que no haya información, como era antes, porque antes controlaban a los medios, casi a todos, y era un silencio cómplice. Ahora no, ahora hay muchísima información, nada más hay que saber cuál información es objetiva, cuál no, y qué información tiene un propósito básicamente político electoral. Los medios que fingen que son independientes cuando no son más que voceros de grupos de intereses creados, más que se disfrazan de independientes. Y luego hasta se enojan porque les decimos que representan pues al conservadurismo, representan a lo que se padeció, representan a la corrupción, porque esos medios que ahora son opositores a nuestro gobierno fueron los alcahuetes. Fueron los que se dedicaron a quemar incienso, a apoyar a los que saquearon al país, y nunca se decía nada. Por ejemplo, en esto de la violencia, imagínense cuántas matanzas, cuántas masacres, y ¿había información? No, se callaba todo, violaciones de derechos humanos. Sí, por eso es que se dio la orden de exterminar. Se llegó a decir en
los encargados de los operativos, que había la orden de arriba de limpiar, porque arriba se encargaban de los derechos humanos. O sea, libertad para reprimir. Eso ya no hay. Eso ya no existe. Entonces, por eso quisieran que nosotros regresáramos a lo mismo. Imagínense si el jueves hubiesen habido muchos muertos, ¿cómo estaríamos? O sea, era frenar un proceso de transformación, era detener la posibilidad de un cambio verdadero en el país. ¿Por eso le estaban poniendo un 4 a usted, presidente? Pero si fue esa la intención, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, nos hicieron lo que el viento a Juárez. Punto. Muchísimas gracias, señor presidente. Eugenio Cetina Calán, del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Señora, señores, mi pregunta es para el director del IMSS, el maestro José Robledo. Si tiene conocimiento, señor, que desde hace 20 días pacientes de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y otras entidades acuden a los centros de canje de Chapultepec y Tequexquinahuac por dos tipos de medicamento, en particular para la epilepsia infantil, el Levaracetam, y la de Levodopa para pacientes con mal de Parkinson. Se les ha dicho que hay desabasto a nivel nacional y algunos ya pues optaron por rentar viviendas en colonias cercanas de estos centros de abasto para esperar a que cada día amanezca y acudir a los centros de canje para ver si ya llegó este medicamento. ¿Qué le dice usted a estos pacientes y familiares de pacientes? Y sobre todo, bueno, pues también en otra pregunta, ¿cómo va la reconstrucción del Hospital Regional número 25 del IMSS, en el que algunos pacientes, a raíz de que resultó afectado por el sismo del 2017, fueron remitidos a unidades de medicina familiar hasta distancias incluso de 20 a 30 kilómetros? Su respuesta, señor, por favor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. En el tercer trimestre de este año, el Seguro Social cerró con una cifra de arriba del 98% de abasto de medicamentos. El 2% que puede hacer falta en diferentes partes del país, pues representa en el Seguro Social un número muy importante. Cada caso de medicamentos, sobre todo de este tipo, que son controlados y demás, se revisa para casos donde no es atribuible al Seguro Social, muchas veces es el proveedor el que va tardándose. Algunos casos, por ejemplo, de medicamentos que son entregados por mandato judicial en algún centro de canje o incluso directamente a los pacientes, algunas de estas demoras son por cuestiones atribuibles, no al seguro. No hay una situación específica de medicamentos en donde hubiera desabasto en todo el país, y estos casos se revisan uno por uno. Mantenemos un espacio y dinámicas de comunicación directa con los derechohabientes para que ellos tengan toda la información. Desde luego que sí hay casos donde pueden hacer falta o hay retrasos de los proveedores y que se empiezan a revisar. Pero de estos en particular, pues sí, sí tengo conocimiento, pero como lo he dicho, se revisa caso por caso y se mantiene enterado al paciente sobre cuándo va a tener su medicamento, siempre cuidando pues que no haya afectaciones o no entremos a lo que se conoce como factor vida, alguna situación de riesgo. Del otro tema, efectivamente,
después del signo, del sismo de septiembre del 2017, fueron varios los hospitales que quedaron dañados, el de San Alejandro, el más emblemático, allá en Puebla, un hospital de 415 camas, que pues simplemente de un día para otro fueron 415 camas que toda la zona metropolitana de Puebla perdió. Lo mismo el hospital de Zaragoza en el Estado de México. Nosotros tomamos estos casos, honestamente después del sismo y durante prácticamente todo el siguiente año, es decir, hasta septiembre de 2018, se había avanzado muy poco. En el caso de San Alejandro, se tenía que tener un dictamen en donde participó incluso la UNAM, para que se decidiera cuál iba a ser el destino de ese hospital. Se habló sobre diferentes opciones, descargando un poco el peso del hospital se podía seguir utilizando o no. La coincidencia de todos es que se tiene que demoler por completo. Mientras eso ocurrió, se habilitaron un piso completo en el Hospital de la Margarita y se están también trabajando con un hospital universitario, así como el de la Cruz Roja, en donde estamos prestando servicios. Ahora, en el caso de Zaragoza, hasta por lo menos mayo, junio, julio de este año, se estaba detenido porque no se tenía ni siquiera la autorización para la demolición de ese hospital. Es un hospital, además, pues que está en una zona de alta densidad demográfica, hay mucha gente, es una demolición bastante complicada. Y ahí, a pesar de que se hizo un proceso de licitación solamente para la demolición, mismo que quedó desierto, se tomó una decisión de hacer una asignación directa con ingenieros militares. Será el ejército quien realice todo el proceso de demolición. Las demoliciones son pues obras civiles, finalmente, no dejan de serlo, muy complejas, y más cuando el inmueble está en medio de una ciudad. Se tienen que desvestir prácticamente el hospital, ahora sí que no es como en las películas que le ponen dinamita y se cae el edificio, se tiene que ir casi casi con pico desvistiendo el hospital y eso implica muchísimo movimiento de material durante varios días. Por eso tomamos la decisión que fuera con el ejército, no solamente por una cuestión de transparencia, sino porque ha quedado demostrado que la eficiencia que tienen en el cumplimiento de las tareas en obras civiles. Pero sí decirlo, fue una indolencia que no se tenía, en algunos casos, trámites tan sencillos como un permiso de demolición o un dictamen de protección civil, y que pues ya en el último año simplemente se detuvo. En el caso de San Alejandro, reitero, se tendrá que demoler también para recuperar ahí, pero ya no un hospital tan grande, porque también era un hospital que tenía casi 60 años y que fue quedándose al interior de la ciudad, y el crecimiento de la mancha urbana en Puebla pues fue creciendo hacia otros lados. Entonces, bueno, es lo que le puedo comentar en este momento. Gracias. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana le seguimos. Mañana ya no van a haber programas ni este gusto que tuvimos hoy de entregar los premios. Felicidades a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes que obtuvieron estos premios. Sí, un abrazo cariñosísimo de parte de nosotros. Y ya mañana, si les parece a los que quieren más sobre Culiacán, va a ser mañana solo preguntas y respuestas, si les parece, para desahogar bien el tema. Muchas gracias. Mañana platicamos ya sobre todo ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, todo lo dedicamos mañana a eso. A Culiacán, y desde ahora decir, porque esto es lo más importante, ¿sí?
no solo la nota roja o el amarillismo. Lo más importante es que en Culiacán hay normalidad. Se empezó a normalizar desde el viernes, el sábado, el domingo, incluso hubo juegos de béisbol. Hoy el informe que tengo es que hay normalidad. Le mando un abrazo a toda la gente de Culiacán, todo mi afecto, todo mi cariño a los sinaloenses, decirles de que también está Sinaloa quedando bien, siendo un estado destacado en el deporte. Hubo un juego ayer, antier, en la noche, de Astros con Yankees. Ya pasó Astros, hice mi pronóstico desde hace un mes, para que no digan que fue de ahora. Dije que iban a terminar en la Serie Mundial Astros y Cardenales. No quedó Cardenales, quedó Washington, pero sí quedó Astros. Pasó el sábado en la noche, un juegazo de 9 entradas. Tuve tiempo de verlo en Oaxaca. Iban en la 9ª entrada ganando Astros 4-2 al Yankee. Entra nuestro paisano al relevo, Osuna. Ya había estado Urquidi, también de Sinaloa, otro relevista. Tiene el Astros 2 relevistas sinaloenses, mexicanos, y se envasa uno del Yankee y viene otro y pega jonrón, la 9ª, se empata abriendo la 9ª. Viene el Astro a batear ya para cerrar, si no se iban a extra innings. Juego empatado, 4 carreras, se envasa uno, y eso que solo, con todo respeto, se ve en el béisbol. Altuve, el segunda base, que es un caballo, como se dice en el béisbol, batea jonrón y deja en el campo a los Yankees. Juegazo, de atrapadas hasta lo último. Y así entró ya a la Serie Mundial Astros, que va con Washington. Mañana empieza la Serie Mundial. Entonces, yo creo que en Sinaloa les importa también esto, porque tenemos que pensar en la vida, que es mucho, mucho, mucho más que un mal momento, que una tarde, noche triste y de angustia. Ya, adelante, adelante, a ser felices y a vivir en paz. Nos vemos.